te estás sintiendo sola, mejor es venir a ver. Hace tiempo fuiste mi amor. Es la vuelta de Hit a los escenarios, una banda emblemática de los 80. Aquí estamos, Café de por medio, charlando con ellos. Horas previas a ese gran show en el Luna Park. ¿Y? Estamos con ganas, vamos a estar un poquito nerviosos antes de empezar a tocar, pero todo bien. Una previa ya en Chile, ya estuvieron tocando en Chile, ¿cómo fue? Tocamos, ya estuvimos en Santiago, en el Teatro Caupolicán, y fue impresionante. Así que la gente también, y nosotros nos sentimos muy cómodos arriba del escenario, y sonó muy bien, y felices, realmente felices. ¿Cómo fue la decisión de volver? Volver fue una fantasía que siempre estuvo flotando por ahí, que fue, digamos, postergada con encuentros nuestros de Chile. O sea, Willy estaba viviendo en Chile, o sea, iba, venía, nos juntábamos, comíamos, nos separábamos, y pero siempre tuvimos ganas de juntarnos. Willy, ¿cómo son las canciones nuevas? Porque también se pusieron a componer. Sí, hicimos dos temas. Uno es un corte de difusión, se llama Tu Nombre, y el otro Puerta. ¿Y la temática cambió? ¿Ahora les interesan otras cosas? ¿Sigue la línea de aquellos temas? La música es, digamos, es todo lo que vivimos desde todo ese tiempo hasta ahora. O sea, que tiene que ver con el 2010. Y toda esa influencia que hubo en todo este tiempo está volcada en esos dos temas. Y están muy buenos. Ahora ya están juntos. ¿Hasta cuándo? Sería la pregunta. Y mira, por ahora tenemos que completar con esta gira, grabar el disco. Y no es una cosa para siempre, pero mientras estemos contentos, sonando bien y divirtiéndonos, posiblemente sigamos. Tocar en vivo, que es lo que con lo que crecimos y nacimos, es inolvidable y es diferente totalmente. ¿Hacemos la invitación concreta? Luna Park, 21:30 horas, los esperamos a todos. Chao.